Saludamos muy especialmente a todos los televidentes del canal comunitario Sonzón TV, igualmente a todos los oyentes de Radio Sonzón en los 1490 de la AM. Gracias a ustedes por la sintonía, a quienes nos escuchan y a quienes nos ven igualmente todos los domingos a las 4:30 de la tarde en la emisión central, igualmente en todas las repeticiones en este espacio que tiene el canal comunitario Sonzón TV, que ha abierto para todos ustedes para tratar de que entendamos un poco sobre la normatividad y las leyes. Hace 8 días hablábamos sobre los mecanismos de participación ciudadana con la abogada, y también quiero recalcar muy, muy importante para mí ese segundo oficio de docente, la profe Gloria, porque nos han dicho que se ha dado a entender muy bien, ¿cierto? Entonces, ese pedazo de esa parte de la pedagogía creo que es lo que nos ha ayudado mucho en ese aspecto, profe. Bienvenida nuevamente al derecho y mil gracias por aceptar la invitación y estar acá en este espacio. No, muchísimas gracias a usted, John Dairo, y también un saludo pues para todas las personas que nos ven. Muchas gracias por ese reconocimiento. Doña Margarita Ramos, que muy asidua televidente del programa. Entonces, un saludito para ella y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de estos medios. Profe, quería preguntarle que normalmente los que nos ven y nos escuchan nos hacen una pregunta a nosotros y tratamos de darle una guía al respecto sobre ese tema y la hacemos normalmente en la mitad del programa, pero quiero hacerla al inicio porque creo que es importante que esa es la intención del programa, que conozcamos un poco sobre la normatividad y las leyes colombianas. Alguien me preguntaba, me lo hacía en la calle, pues no utilizó los medios, que más adelante los diremos, pero también es válido, y me preguntó, John Dairo, ¿el no conocer la norma me exime de cometer algún delito? Me decía, por ejemplo, una persona está en la cárcel porque cometió un delito, pero no sabía que eso era un delito. Profe, bueno, ¿eso lo exime? Bueno, John Dairo, es muy clara, la ley colombiana es muy clara y dice el desconocimiento de las normas no eximen su cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro Congreso de la República hace leyes, todo el tiempo está produciendo leyes y las publica de dos formas, de una manera escrita en un periódico gigante que se llama el Diario Oficial, que circula de forma gratuita, lamentablemente no sé por qué no llega a todos los municipios de Colombia. Y la segunda es de manera virtual. Usted se puede meter a internet, se puede meter a la Secretaría del Senado y va toda la normatividad que existe en Colombia. Entonces, eso es lo que ellos se excusan para decir que hoy en día es imposible que usted diga que no conoce una ley. Obviamente, como hay tantas, no nos las conocemos todas. Pero en la parte penal, o sea, la única forma de que a usted lo metan a la cárcel es que haya violado una norma jurídica contenida en el Código Penal colombiano. ¿Qué quiere decir? Que usted cometió una conducta delictiva, una conducta punible que está considerada en ese código tipificada como delito. Hay unas circunstancias que atenúan, es decir, que hacen menos grave el delito que usted comete. Y hay otras circunstancias que, por el contrario, agravan ese delito que usted comete. Ya tendrían que mirar al detalle cuál fue la situación concreta de la persona para uno mirar si de pronto uno puede pelear uno de los causales. Hombre, de pronto no tuvo consentimiento para cometer la conducta, o de pronto actuó por error, por fuerza, por dolo, ¿cierto? Entonces ya tocaría mirar el caso concreto para no mirar qué se puede hacer. Es decir, se puede rebajar un poco la pena, pero no implicaría que lo exima de pagar un tiempo en la cárcel o casa por cárcel, mejor no. Estar bajo intramural, exacto. Te pongo un ejemplo. Usted trabaja acá en Servicops. Sí. Perfecto. Resulta que usted no sabe que captar la señal televisiva de DirecTV sin permiso es un delito. Y es un delito que está tipificado en el Código Penal como tráfico de fluidos o de señales incidentales. Y está penalizada. Listo. Entonces a usted le dice, vamos a suponer, usted trabaja como técnico del sistema de televisión comunitario. Entonces, como obviamente el sistema de televisión comunitario no ha contratado, digamos, los servicios de DirecTV Sports,
porque es exclusivo de DirecTV. Usted encuentra una forma de transmitir esa señal por el sistema de televisión comunitaria, pero lo estamos haciendo sin permiso, es de manera fraudulenta. Pero usted como funcionario no sabe, a usted lo mandaron a hacer eso. Entonces, en ese caso, a usted, que fue el que ejecutó la acción, a usted lo están parando, digámoslo así, el hecho de que usted está sometido a una función, a una obediencia, a una jerarquía. En ese caso, usted no paga. El que paga es su jefe inmediato, que sí sabía y lo mandó a usted. Entonces, en ese caso, el desconocimiento lo exime del cumplimiento. Bueno, profe, qué bueno que comenzamos con esta pregunta que nos hacía una persona en la calle, que tranquilamente lo pueden hacer. Si me ven ahí, en cualquier momento me paran, sí. Nos tomamos una aromática, me invita a una aromática, me comenta el caso y se lo traemos a uno de nuestros abogados. Pero es importante, profe, porque esa es la intención del programa, que conozcamos un poco la normatividad para no pecar de pronto por desconocimiento o por ingenuidad. Total. Bueno, profe, ahora sí que ya resolvimos la pregunta de uno de nuestros televidentes. Profe, ¿qué tal si le contamos nuevamente a nuestros televidentes oyentes qué son los mecanismos de participación ciudadana para quienes no tuvieron la oportunidad de ver el programa anterior de manera breve? Perfecto. De los mecanismos de participación ciudadana son las herramientas de participación, como dice su nombre, que están contenidas en la Constitución Política de Colombia y están desarrolladas en la Ley 134 de 1994. Son 7 mecanismos de participación ciudadana. Son el voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la iniciativa popular legislativa, la revocatoria de mandato y me falta uno, la consulta popular. Bueno, hace 8 días hablamos del voto, la consulta popular y la revocatoria del mandato, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué tal si continuamos sobre estos mecanismos de participación ciudadana que tenemos todos los ciudadanos colombianos, como es el plebiscito? ¿En qué consiste un plebiscito, primero bueno, que todo? Entonces, te voy a explicar la dinámica como lo vamos a abordar. Listo. ¿Por qué? El plebiscito y el referendo son dos mecanismos que le presentan mucha confusión a la gente. Entonces, vamos como a abordarlos de manera paralela. Exacto, está listo. Bien, listo. Entonces, tanto el plebiscito como el referendo son dos tipos de consulta popular. ¿En qué se diferencian? El plebiscito es una consulta popular que se hace a iniciativa exclusiva del presidente de la República. Es el único que puede convocar un plebiscito. Ese plebiscito lo hace teniendo como referente su Consejo de Gobierno, su Consejo de Ministros. Tiene que pedirle autorización al Congreso de la República. Y el plebiscito tiene, igual que cualquier consulta popular, tiene que hacerse con el 5% del censo electoral. Entonces, el plebiscito es de orden nacional, exclusivamente del presidente de la República. Su objetivo es ratificar una decisión ejecutiva o eliminar una decisión ejecutiva. Vamos a poner un ejemplo loco, pero pongámoslo, para que la gente de pronto me entienda un poco. A ver, vamos a suponer que el presidente de la República quiere hacer un convenio interadministrativo con otro país para intercambiar productos. Entonces, Colombia lleva para allá lo que sobre y trae lo que falte. Uh-huh. Listo. Vamos a hacer un trueque con ese país y vamos a negociar los aranceles. Decisión administrativa. Listo. Pero él sabe que si lo pasa por el Congreso, de pronto no se lo van a aprobar. Entonces, ¿él qué hace? Dice, no, pues yo ya tomé esa decisión administrativa. Yo la quiero ratificar, pero sin pasar por el Congreso. Vamos a consultarlo con un plebiscito. Como está dentro de sus funciones hacer contratos y convenios, está dentro de la norma. Él llega y hace un texto. Colombia hará un convenio administrativo con El Salvador para que El Salvador nos provea, por decir algo, pomas que Colombia no tiene y nosotros a cambio le vamos a proveer papas que El Salvador no tiene. Entonces, la pregunta es, ¿como ciudadano está de acuerdo con la decisión en tal sentido? Sí, no. Ya.
tiene que votar el 5% del censo electoral colombiano para que se puedan contar esos votos. Si no vota ni siquiera el 5%, si no vota el 5%, ni siquiera cuentan. O sea, puede ganar, barrer de manera absoluta, y eso no tiene sentido. Recuerdo, y los sonsoneños y los colombianos recordamos mucho por el impacto mediático que tuvo en medios de comunicación el plebiscito para aprobar o desaprobar los acuerdos de paz. Sí, cierto, sí. Que en ese entonces ganó el no. Ese es como el plebiscito más que yo recuerdo, porque anteriormente es que pues no tengo memoria casi de no otro. Se ha hecho. El referendo, por su parte, no necesariamente lo tiene que hacer el presidente de la República. Porque el referendo es para aprobar o reprobar una norma jurídica de cualquiera de los niveles territoriales. Entonces, si es una ley, tiene que hacerlo el presidente de la República. Si es una ordenanza, tiene que ser convocada por el gobernador, y si es un acuerdo municipal, tiene que ser convocada por el alcalde. Entonces, hay dos clases de referendo: aprobatorio o desaprobatorio. Aprobatorio es cuando ratifica, y desaprobatorio cuando desaprueba, cuando saca al orden jurídico, del ordenamiento jurídico, una norma jurídica en cualquiera de esos niveles. Para ambos casos se requiere el 5% del censo electoral. Profe, ¿hay alguna diferencia, digamos, lo que está preguntando? Nos decía usted que el plebiscito es de uso exclusivo del presidente de la República, ya el referendo es de los entes pues, territoriales, desde la presidencia hasta los municipios, pero ¿qué implicación tiene que lo apruebe o lo desapruebe? Porque en este caso es el pueblo el que lo aprobaría o lo desaprobaría. Es decir, si el pueblo lo aprueba, inmediatamente es una ley nacional o no sé, una norma nacional, y si lo desaprueba, inmediatamente sale de se deja. Sí, sí. O sea, esa es la idea. La idea con la que salieron estas herramientas, que para mí son herramientas, son instrumentos importantes de la participación del pueblo, es que ahí es donde efectivamente se muestra qué es la soberanía del pueblo. Es que nosotros no somos conscientes del poder tan grande que tenemos. O sea, nosotros no somos conscientes que somos nosotros los que estamos nombrando al presidente, al gobernador, al alcalde, a los concejales, a los diputados, a los congresistas. Cierto, se entendería por ese caso que ellos nos tienen que rendir cuentas a nosotros, claro. Y de cierta manera no pleitesía, pero sí algún tipo de respeto, claro. Y no al revés, como suele suceder. Entonces, ¿qué pasa? Una norma jurídica que sea inconveniente, que uno observe, digamos, hombre, el Congreso de la República saca una norma que vaya en contra de los principios del Estado colombiano, pero no es inconstitucional. O sea, el presidente no la puede objetar, porque el presidente solamente puede objetar una ley por dos razones, o por inconveniente o por inconstitucional. Y la inconveniencia generalmente es de orden fiscal, de orden económico. Entonces, hombre, no es que de pronto no es muy benéfica, que de pronto va a entrar a crear una crisis en un sector de la sociedad o va a generar mucha reacción social, mucha movilización social, y usted como presidente ve que es necesario más bien sacarla del contexto jurídico, pues usted la sanciona porque la tiene que sancionar, pero puede hacer un referendo donde le consulte al pueblo sobre la conveniencia y la inconveniencia de esa norma jurídica. Y si el pueblo dice no es conveniente, chao, sale del ordenamiento jurídico. Bueno, profe, está muy interesante el tema, avancemos un poquito más adelante, pero por ahora vamos a escuchar a don Luis Alberto Griselli Restrepo, quien nos va a hablar acerca de uno de los artículos de la Carta Magna de los Colombianos, la Constitución Política de Colombia. Nos va a decir qué artículo y nos va a leer ese artículo y nos va a explicar un poco sobre él. Ya regresamos en Al Derecho, que estamos tratando los mecanismos de participación ciudadana. El artículo 25 de la Constitución colombiana nos habla de que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Este artículo de la Constitución pues es muy claro. Sabemos perfectamente que el trabajo es un derecho que uno tiene
porque por medio de él pues tiene su subsistencia y también es una obligación social. Todos debemos trabajar porque es de la única manera que hacemos que nuestro país pueda avanzar económica y socialmente. En todas las modalidades del trabajo, el Estado debe cumplir con la protección que tiene que dar a ese trabajo. Y toda persona también tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, porque en algunas oportunidades algunos empleadores consiguen personas a las que no le dan dignamente lo que deben pagar o lo que deben o lo que la persona debe, lo que el trabajador debe recibir. Esto también está en concordancia con la misma Constitución en el artículo 53. El artículo 53 de la Constitución nos habla de las condiciones en que el trabajo se realiza por parte de las diferentes personas. Recordemos que tenemos tres tipos de derechos o tres tipos de grupos de derechos en la Constitución. Los derechos fundamentales, que van del artículo 11 al 41, los artículos del 42 al 77, que son los derechos de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación, que son los colectivos y del ambiente, y que van del artículo 78 al 95. Las concordancias que hay de los artículos fundamentales con otras generaciones de artículos hacen que no podamos en el momento juntarlos, porque vamos a ver si dentro de estas explicaciones que estamos dando acerca de los diferentes artículos, los vamos agrupando, pero al final del estudio que estamos haciendo. Entonces volvemos entonces que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado y que toda persona tiene derecho en condiciones dignas y justas a un trabajo. Continuamos en Al Derecho. Gracias a ustedes por seguir escuchándonos y viéndonos a través de los diferentes mecanismos, como estamos viendo hoy precisamente, como es el canal comunitario y la emisora Radio Sonsón en los 1490 de la AM. Muchas gracias a todos los oyentes que nos han enviado sus agradecimientos por este espacio. A ustedes también mil gracias por escucharnos muy temprano de la mañana a través de los 1490 de la AM. Precisamente les quiero recordar los teléfonos donde nos pueden hacer sus consultas si tienen algún problema con la normatividad, con las leyes o simplemente nos quieren hacer una consulta, lo pueden hacer. Para los oyentes de Radio Sonsón tenemos el teléfono 310-410-2312, 310-410-2312 a través del aplicativo WhatsApp. Ahí nos pueden enviar a través de un mensaje de voz o de texto la inquietud que nos tengan. Igualmente, también nos pueden hacer una carta manual cualquier persona del área urbana o rural y la hacen llegar a las instalaciones de Servicops o también del canal comunitario Sonsón TV. Para quienes nos ven a través de Sonsón TV, en pantalla están viendo el número telefónico y el correo electrónico. Bueno, profe, ahora sí sigamos con nuestro tema de los mecanismos de participación ciudadana y ahora hablemos de la iniciativa popular. ¿En qué consiste este mecanismo? Bueno, la iniciativa popular es de dos clases. Es la iniciativa popular legislativa, que se trata de cuando el pueblo se pronuncia para hacer, para crear una ley. O la iniciativa popular para la norma, para una norma jurídica diferente a la ley, que se llama iniciativa popular normativa. Esa hace referencia a ordenanzas y a acuerdos, o sea, departamento, municipio. Es muy importante porque es que
los colombianos somos expertos en criticar, pero somos perversos a la hora de proponer. Entonces, la Constitución Política nos faculta, como somos la máxima autoridad de la nación, nosotros como pueblo somos soberanos. Entonces, ¿qué nos permite? Que nosotros hagamos un proyecto de ley y se lo presentemos al Congreso de la República a través de la Cámara de Representantes. Puede ser un conjunto de ciudadanos, puede ser una ONG, puede ser una empresa. ¿Qué hace? Crea una ley. Lo más importante es que tenga la justificación de por qué la quiere crear, de que esté con base en la Constitución Política, porque recordemos que la Constitución es la norma de normas. Ninguna otra norma jurídica puede estar por encima de ella. Entonces, tiene que estar sustentada en la Constitución Política. Debe de ser de carácter general y debe ser vinculante. ¿Qué quiere decir eso? General es que es para todos y vinculante que es obligatoria. Esta iniciativa popular, profe, como usted nos referenció, que se puede presentar ante la Cámara de Representantes. Si es legislativa, sí, tiene que ser ante la Cámara de Representantes. Y se podría presentar ante la Asamblea Departamental. O eso ya es la normativa. O sea, la legislativa es exclusivamente proyectos de ley. Y la normativa son proyectos de ordenanza, que la puede hacer cualquier persona o cualquier grupo de personas ante el departamento. Hay que presentarla ante la Asamblea, a la Secretaría de la Asamblea Departamental, para que ahí le asignen ponente en la comisión. ¿Qué pasa? Hay que inscribir al vocero o a los voceros de esa iniciativa, que se reúnen con la comisión asignada, si es de presupuesto, la de presupuesto, si es la de plan, la del plan. O sea, ya ellos miran a cuál comisión de la Asamblea pertenece, o igual en la Cámara de Representantes a cuál comisión de la Cámara pertenece, e igual en el Consejo Municipal. Es un ejercicio bien interesante, porque es que aquí uno muchas veces escucha, ay, que aquí que no hacen tal cosa, bueno, entonces propóngala, ¿cierto? Es un trabajo, es muy chévere, porque es que, a ver, primero tiene que la investigación del tema que usted quiere proponer. Segundo, hay que hacer un listado de firmas muy similar a lo de la revocatoria del mandato o a lo de que vamos a explicar ahorita, que es el cabildo abierto. Usted recoge firmas que avalen esa iniciativa. Para ejemplo, el que se hundió ayer en el Congreso de la República, la iniciativa popular legislativa del Estatuto Anticorrupción. Ese fue un ejemplo de lo que hace el pueblo. El pueblo se reunió, recogió las firmas, logró conseguir las firmas y empezó a tramitar este proyecto. Lástima que, aunque en el Senado pasó, la Cámara lo hundió. Una iniciativa tan importante. Igualmente, sí. En estos días se aprobó la ley de prohibición del asbesto, que igualmente nació de una iniciativa popular, ¿cierto? Exacto. En el municipio, pues cualquier tema, cualquiera, puede ser tema de una iniciativa popular normativa, sería en nuestro caso normativa, porque tendría que ser un proyecto de acuerdo. Ese proyecto de acuerdo, igual, lo puede hacer una sola persona, lo puede hacer un grupo de personas, lo puede hacer una institución, lo puede hacer una entidad, lo puede hacer una ONG, cualquiera lo puede hacer. Tiene que cumplir el mismo requisito, hay que inscribirla ante la Secretaría del Consejo. La Secretaría del Consejo ya la pasa a la mesa directiva, la mesa directiva le mira a qué comisión pertenece, se la pasa a la comisión cita a los voceros, se reúne con ellos, empieza a mirar, le hace las correcciones pertinentes y ya le dan trámite. Bueno, lo que voy a decir es muy feo, pero en nuestro país pasa, y es que en este caso, como la iniciativa es de un grupo de ciudadanos o incluso de un individuo, pensaría uno que yo tengo que tener alguna rosca o en el Consejo Municipal o en la Asamblea Departamental o en la Cámara de Representantes o el Senado, de cualquiera de los funcionarios de estas entidades, para que me ayude, para que me apalanque el proyecto de iniciativa popular. Es decir, si yo quiero que mi proyecto tenga avance o se apruebe, tengo que tener o el concejal amigo, o el asambleísta amigo, o el representante a la Cámara amigo. ¿Esto es tan cierto, que no es tan cierto, o yo simplemente puedo ir y poner allá mi proyecto de iniciativa popular? O sea, es bueno tener amigos en el sentido de que voten a favor, ¿cierto? Eso, si usted tiene amigos, pues mucho mejor que los tenga, pero no para darle trámite.
¿Por qué? Porque es que realmente la ley dice todo el proceso que lleva la iniciativa popular y realmente usted no la va a radicar ante un concejal, usted la radica ante la secretaría, o sea, o ante la secretaría del Congreso, o ante la secretaría de la Asamblea, o ante la secretaría del Consejo. Entonces, realmente usted ni siquiera se ve con ellos, ¿cierto? Lo otro es que usted está apoyado, respaldado en un montón de ciudadanos que le están... Es que es el 5% del censo electoral, o sea, es un montón de gente que está firmando, que está de acuerdo con la propuesta que usted lleva. Que sí es muy importante que esté muy bien redactada y muy bien justificada. Si no está así, se cae por su propio peso. Entonces, yo pienso que cuando alguien quiera hacer eso, es que consulte bien, que se asesore y que realmente sea un tema que se pueda debatir, porque hay decisiones que no, pues obviamente no se pueden debatir, pero normalmente hay proyectos sociales muy importantes. Yo diría que qué bueno fuera, de pronto en Sonsón, se me ocurre lo del mínimo vital del agua. Es un tema que es muy interesante, es un tema que ha dado mucho de qué hablar en Colombia. Y nuestro municipio es un beneficiado, tiene una empresa pública que es de acá. Entonces, si el Consejo Municipal no ha dado el debate sobre el mínimo vital del agua, pudiéndolo hacer, si el Ejecutivo Municipal no se le ha ocurrido presentar ese proyecto de acuerdo, qué bueno que otros como ciudadanos lo hicieran. Desde una iniciativa popular nazca ese, como otros proyectos como muy interesantes, otros, ¿cierto?, que se podrían hacer. Bueno, por favor, así, para terminar estos mecanismos de participación ciudadana, hablemos del cabildo abierto. Incluso en nuestro municipio se han realizado varios, sí, incluso algunos recientemente. Bueno, por eso quería dejar este para lo último. El cabildo abierto, quiero remontarme un poquito a la historia, de ir siendo breve. Claro que sí, profe. El cabildo abierto es de los mecanismos de participación más antiguos de la humanidad. Era, como quien dice, la única posibilidad que tenían los colonos de participar en la toma de decisiones frente a la corona. De hecho, eso fue lo que pasó en la Revolución de los Comuneros, que José Acevedo y Gómez, que era el tribuno del pueblo, convocó a un cabildo abierto para que la Real Audiencia escuchara a los revolucionarios. Entonces, el cabildo abierto, siendo tan antiquísimo, de los mecanismos más antiguos que tenemos, y que ha sobrevivido a tales constituciones, raro, pero ha logrado permanecer, es el más cercano al pueblo. Y el Consejo Municipal nuestro, sí quiero felicitarlo porque ha sido muy proactivo en eso. Ellos hacen el cabildo o la sesión especial y dan mucha participación ciudadana, de verdad que vale la pena, porque es que hay municipios donde nunca en la vida han citado a un cabildo abierto. ¿Por qué la importancia de este mecanismo? Porque es que usted como pueblo tiene la posibilidad de acercarse a sus gobernantes más cercanos a exponer un problema real que requiere la intervención de la corporación pública, y por ende la corporación pública tiene la obligación de darle respuesta. Entonces no es que, no, se hizo el cabildo abierto, muy lindas las exposiciones, chéverísimo el debate y hasta ahí quedó. No, el Consejo tiene un plazo perentorio para darle respuesta a los cabildantes. ¿Cómo se convoca? Ese es el mecanismo más fácil, con el 5 por mil del censo electoral. Un ejemplo simple, usted, vamos a poner un número, vamos a suponer que en Sonsón seamos 13 mil personas habilitadas para votar. Exacto, sí. Usted multiplica eso por 5, daría 65 mil. Y divide por 1000, 65 firmas. ¿65 firmas? Es el 5 por 1000 del censo electoral. Entonces, mire que es el mecanismo más fácil de conseguir, más fácil de organizar, ¿cierto? Es muy interesante porque es que es usted como ciudadano el que va a ir a tocar las puertas del Estado, a decir, bueno, ¿qué está pasando? Usted le puede hacer un cabildo abierto a la seguridad, le puede hacer un cabildo abierto a la alimentación escolar, le puede hacer un cabildo abierto a cualquier problema del resorte municipal. A vías cualquiera. terciarias, a vías urbanas, sí. cualquier. A cualquier problema que esté afectando la vida municipal. ¿No se necesita algún partido político que respalde esa iniciativa popular? Pueden ser nosotros tres que estamos acá, doña Gloria.
el camarógrafo y yo, nació una iniciativa, conseguimos las firmas y las llevamos. Ya. Ah, y con eso necesitamos... Y ellos tienen que hacer el trámite, listo. Entonces es muy importante. Yo creo que participar en Colombia no es tan difícil como se cree. Yo creo que es más el miedo de nosotros como ciudadanos a coger estas herramientas y hacerlas nuestras. A mí me daba mucha tristeza en dos ocasiones. La primera, cuando se hizo el Plan Decenal de Educación. En el Plan Decenal de Educación se abrió una plataforma para que todo el que quisiera entrar y hacer aportes lo hiciera. Estudiante, docente, padre de familia, cualquiera. Y era fácil, usted simplemente buscaba en internet Plan Decenal de Educación aportes, usted entraba ahí y ahí salía la pantalla y usted escribía lo que quisiera enviar y listo. No te hay que colocar ni nombre ni nada. Igual para los acuerdos de paz. En los acuerdos de la paz de La Habana, a mí me parece que fue de lo más participativo que ha habido en Colombia. Entonces, ¿qué pasaba? Había una plataforma, usted entraba, usted hacía el aporte, le decían gracias por su aporte, usted dejaba un correo y a vuelta de correo le decían su tema fue debatido y fue aprobado para entrar en la agenda, o su tema fue debatido, pero tal cosa resultó inconveniente, por lo tanto no puede entrar en la agenda. Entonces, cuando usted como ciudadano se atreve y participa, hasta de pronto el Estado lo escucha. O sea, lo peor que uno le puede pasar es no participar. Bueno, profe, y también nuestra abogada que nos ha acompañado en estos dos programas, los mecanismos de participación ciudadana, y la invitación que le hacemos a quienes nos ven y nos escuchan es esa. Tenemos los mecanismos para participar en decisiones económicas, políticas, sociales, etcétera, en nuestro país, en nuestro departamento y en nuestro municipio. Entonces, es a utilizarlos y no dejarlos en el papel. La constitución política no los brinda y no los protege, y tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, ahí está la invitación a quienes nos ven y nos escuchan. Y no, Dairo, y hay algo muy importante. O sea, aunque la rendición pública de cuentas no es un mecanismo de participación ciudadano, sí es una obligación de los gobernantes. No solamente de los alcaldes, sino de cualquier administrador público que esté al frente de una empresa de servicios públicos, del hospital, de los colegios. De hecho, los rectores en enero y en junio y en noviembre siempre citan a los padres de familia para la rendición de cuentas. Lo charro es que los papás dicen, ay, qué pereza ir a eso. Y es donde les van a contar qué se hizo con la plata que entró, cuánta plata entró, qué se contrató. O sea, se les va a rendir públicamente las cuentas. Es bueno que los ciudadanos, cuando los alcaldes convocan a esa rendición pública de cuentas, vayan. No vayan por lo que van a dar allá, por la natilla, por el buñuelo, no, vayan a preguntar, pero concretamente, porque es que usted sale a criticar, pero sale a criticar en el espacio que no es. No, vaya allá, confronte y critique allá, porque ese es el espacio. Ese es el espacio que nos brindan los mecanismos de participación ciudadana que tenemos los colombianos. Profe, mi Dios le pague. Muchas gracias por estar acá y educarnos un poco en estos temas de los mecanismos de participación ciudadana. Me incluyo, que soy un ignorante en muchos de estos temas, pero creo que hemos clarificado muchos de estos temas. La invitación es a que nos acompañen en una próxima emisión de Al Derecho, que hablemos de otro tema tan interesante como este. Claro, Dairo. Y muchas gracias a usted por invitarnos. Eso hace que uno mantenga los conocimientos frescos, que no los deje olvidar. También me parece muy importante decirles que si uno explicara al detalle cada mecanismo de esto, se necesitaría un programa por mecanismo. Pero sí pienso que son pildoritas que a la gente se le puede quedar, y no se queden solamente con lo que decimos acá. Si usted se mete a la página de registraduría, ahí están todos los mecanismos de participación, usted qué requiere, qué se necesita. En la registraduría de acá le tienen que ayudar cuando usted quiera participar en un mecanismo de esos, ahí lo asesoran, allá le tienen que a los formatos para recolección de firmas, entonces creo que es fácil participar. Bueno, ahí está la invitación a nuestros oyentes y televidentes, y también los invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión de Al Derecho, los domingos a las 4:30 de la tarde y en las diferentes repeticiones durante la semana. Los invitamos a que sigan en la compañía del canal comunitario Sonson TV y la emisora Radio Sonson en los 1490 de la M. Muchas gracias por su sintonía. No, profe, entonces, como que no nos